Se cree que las personas que tienen epilepsia son personas que retrasadas mentales o que tienen alguna enfermedad mental. No es así. La epilepsia es que el cerebro envía alteraciones de las neuronas, alteraciones eléctricas que ocasionan cambios en el cuerpo. Hay veces que ocasionan crisis convulsivas muy severas, muy aparatosas, como son las que ya conocemos, que son las crisis convulsivas. Oye, un disgusto, un coraje o algún problema que te pueda pasar a ti en la vida o en ese momento, ¿te puede causar un ataque epiléptico? Ese es un mito, Judith. ¿Sí? Ese es un mito, ¿no? Y se presta a muchas, se presta para muchas cosas. Que si la mujer cachó que el marido le está poniendo el cuerno, no le da el dinero suficiente, se ataca. Que si los papás cacharon a la niña adolescente dándole un beso al novio, le da un ataque, se ataca y entonces se le metió el diablo y cosas así. Y eso no es así, para nada. ¿No? La crisis epiléptica se ocasiona desde enfermedades que vienen desde la niñez hasta tumores cerebrales, infecciones como meningitis, cáncer y muchas otras alteraciones, pero no está relacionada con cambios en las emociones. Oye, ¿y la epilepsia también, otro de los mitos que se dice, es contagiosa? Ah, eso es un mito muy grande. Se te da aquí uno y luego yo me vengo y también me ataco. Si alguien está convulsionando, no se te acerques porque se te pega. Para nada, eso es un mito. Es un mito completamente. Sí, eso no es cierto. ¿Y una persona que tiene un ataque epiléptico puede tragarse la lengua o poder tener alguna asfixia por eso? Ok, ¿qué hacemos cuando estamos enfrente de alguien que le está dando un ataque epiléptico? La lengua no se puede tragar, es imposible. Es que dicen que se relaja tanto la lengua o no sé qué, que tú mismo te puedes tragar tu lengua. Entonces, ajá, eso falso. Es un mito, es completamente falso. Ok. Inclusive muchas personas tratan de abrirle la boca a la persona que está en el ataque para meterle cosas a la boca y sabes que es contraproducente porque la persona se puede asfixiar con lo que le ponen en la boca. Cuando alguien tiene un ataque epiléptico, tenemos que dejar que el ataque continúe. No lo podemos detener. Tenemos que acostarlo, ponerlo en una posición cómoda, detenerle un poquito la cabeza y sujetarlo suavemente de manera que la persona no se golpee. Muchas veces aflojarle la corbata, quitarle lo que lo pueda obstruir. Lo que pasa es que el ataque epiléptico, Judith, todos nuestros músculos se contraen tanto que hasta la persona puede dejar de respirar. Entonces hay veces que se pone un color moradito y las personas se asustan mucho. Claro. Las crisis epilépticas no duran mucho. Entonces tenemos que dejar que termine la crisis. Entonces no es recomendable que los agarres, porque a veces te dicen agárralo y tú puedes ayudar a que no le continúe el ataque, ¿cierto? Ese es el siguiente mito. Creen que podemos cortar el ataque epiléptico deteniéndole a la persona. Le estás dando un ataque, córtasela, deténlo. Y eso es contraproducente. Tenemos que dejar que la crisis continúe. No dura mucho. No es bueno sujetarlo y detenerlo. Es mejor dejarlo que continúe poco a poco hasta que la crisis desaparezca. Oye, ¿y el ataque tiene algún tratamiento o algo que se pueda...? Bueno, la epilepsia más bien, ¿tiene algún tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento para la epilepsia? El tratamiento hay desde cirugías. ¿A poco? Sí. Si la crisis epiléptica está ocasionada por algún accidente en el cual hay una hemorragia cerebral, es necesario operarlo. Si es ocasionado por algún tumor, ya sea cáncer o un tumor benigno, es necesario la cirugía. Hay veces es necesario remover las células que están enviando los impulsos eléctricos. Okay. Hay medicamentos que disminuyen o hacen que la crisis epiléptica se ausente completamente. Inclusive hay una dieta. Okay. Para disminuir la crisis epiléptica. Una dieta alta en grasas y con pocos carbohidratos. Okay. Esa es una dieta para niños. ¿Y eso lo puedes ayudar para que sea pues, menos los ataques o que puedas controlar un poco más esta enfermedad, ¿no? Claro. Algo muy importante. Si tenemos alguna persona que tiene ataques epilépticos en casa, hay que tratarlo como una persona normal. Definitivamente no es un enfermo mental, ni debe de tener cuidados especiales. Si las crisis convulsivas son muy seguras, no es conveniente que maneje ni que tenga maquinaria pesada ni ese tipo de cosas, porque puede presentarle un ataque conduciendo, entonces puede ser peligroso. Puede ser muy peligroso. Entonces, sí. Nada más es como cuidarnos, estar con nuestro Así médico es. Y tener un tratamiento adecuado para esto. No pasa absolutamente nada, sin embargo, nada. Muchas personas todavía se asustan cuando les dicen o les explican esta enfermedad. Ha habido casos que se muerden la lengua y salgan espuma con la boca con sangre, entonces las personas se asustan muchísimo y no pasa nada realmente. No pasa nada más que un ataque. Obviamente sí es el susto, pero solamente es el puro es. Ataque o los choques eléctricos, como se llaman, que
están en la así cabeza, ¿no? Pues como siempre, Ricardo, muchísimas gracias. Te vemos el próximo jueves con más, para aclarar más mitos y realidades acerca de algunas enfermedades. Pues nosotros continuamos con más. Vámonos ahora con la siguiente información. Tenemos una nota muy interesante, así que ponga mucha atención. Creer que París es la ciudad del amor o Venecia, la ciudad de los enamorados, ha quedado atrás, porque en Corea del Sur existe un lugar poco peculiar para los enamorados. Hoy te hablaré de Jeju, la isla del amor. Esta isla ha sido durante generaciones el destino preferido para la luna de miel en Corea del Sur, por su exuberante naturaleza y un excelente clima semitropical. Sin embargo, esta isla tiene méritos para ser llamada la isla del amor, ya que existe un lugar muy peculiar, llamado Jeju Loveland. El parque temático del placer ha revolucionado el concepto del destino turístico por excelencia en Corea del Sur. Aquí no hay personajes de cuentos, ni de dibujos animados, sino un centenar de grandes esculturas en posturas eróticas, creadas por estudiantes de arte de la Universidad Hongki en Seúl, que se exhiben en un recinto muy cuidado, decorado con fuentes, jardines y flores. Todas las estatuas tienen al pie un pequeño comentario humorístico e incluso las tiendas de recuerdos comparten la temática con bromas. Jeju Loveland rompe, según los gestores del parque, con los tradicionales tabúes en torno al sexo, y al tiempo el visitante puede apreciar la belleza natural de la sexualidad. La isla Jeju tiene además el atractivo de su paisaje volcánico, cascadas y paisajes muy diferentes. Esta península está considerada una de las 10 principales atracciones turísticas del mundo, con más de 7 millones de visitantes al año. Así es que, si estás pensando a dónde ir de luna de miel, sin duda la isla Jeju es un sitio que tú y tu pareja jamás olvidarán. Para Augusto con Augusto, Iván Velázquez. Seguimos aquí. Mira, mire nada más. Estoy partido a la mitad. ¡No! Sí, estamos en vivo. Es que me quedé impactado con la nota que nos hizo Iván Velázquez. Hay que ir. Hay que ir. Ve con tu mujer. Sí. Sería una buena experiencia. Yo ya estoy partiéndome en dos, mire nada más usted, para que una parte se quede aquí y la otra se vaya. Yo pensaba irme a chapar este fin de semana, pero no. Vete aquí. ¿Es en Corea del Sur? En Corea del Norte. En Corea del Norte, aquí a la vuelta. Yo que sí voy. Ajá. Sí. Oigan, pues hablemos de los estrenos porque hoy es jueves. ¿Qué pasó? Pues no puedes comer ni nada. Ni hablar, no. Oye, platícalo. Producción. Dinos. Hoy es jueves y a partir ya de esta semana es oficial que todos los jueves son los estrenos en México y por supuesto vamos a estar aquí en Augusto para dar puntualmente la información. Y comenzamos con la película fuerte de la semana, que es Al filo del mañana, una película de ciencia ficción combinado con géneros militares, con Tom Cruz. Ya la vi, perfecto. Ya la vi. Qué bueno que la viste para que veas tu punto de vista. Déjame decirte, con esto digo todo, Tom Cruise actúa en esta película. Sí, actúa, sí. Amigos. Y es que lo vemos cómo ha evolucionado su personaje de principio a fin de manera muy bien, mis respetos. Van a encontrar una película original divertida, es una película sumamente divertida, que no se toma en serio, y eso es lo que más agradezco de la película. Tienen que ir a verla. ¿De qué trata? De un policía que repite el día tras día para poder superar. Hay una invasión extraterrestre. Ajá. Y justamente es cuando vemos al señor Tom Cruise encarnando a una persona con miedos y cómo poco a poco va pues haciéndose fuerte y evolucionando. Mira, los primeros 15 minutos de la película estuve yo, wow, impactado, así de, o sea, muy buena, ¿no? Aproximadamente a los 15 minutos, pero a los 15 minutos me doy cuenta de que despierta. Y yo así de, ¿qué pasó? Sí. Está media fumada la película. Está un poco fumadona. Pero ya después de casi antes de terminar la película, casi a la mitad, entendí qué es lo que pasa en él. Para gente que no tenga la cultura como Augusto, no es cierto. ¿Cuál cultura? No se llama cultura. No, la referencia, no. Fíjate que es una película como El día de la marmota, que con Bill Murray, que está divertidísima, que en un pueblo repite su día una tras otra vez, porque es un periodista de va tiempo. Repitiendo el día. Acá también hasta que haga las cosas bien. Exactamente. Y es otro punto a favor de la película, porque eso prestaría que pudiera ser trillada o aburrida, repetitiva, pero no, es una película que cumple también ese sentido. Vayan a verla. Está muy entretenida. De las mejores de Tom Cruise, sin duda, ¿verdad? Oye, dame tus palomitas, que estas no tienen grasa. No, ¿cómo? Oye, ahora vamos con Bajo la misma estrella. Esta
Bueno, ya la vi. Qué bueno que ya la viste. La comento rapidísimo, porque es una película que, si soy complaciente, debo decir que a los chavitos les va a encantar. Está basada en un bestseller juvenil, por supuesto. A la gente joven le va a gustar, porque son galanes los protagonistas, porque hay una historia de amor. La historia van a de amor llorar, es muy bonita. Van a llorar, hay escenas fuertes. Y entonces van a salir hasta reflexionando sobre la vida. Eso es muy bueno. Ahora seamos duros. ¿Qué pasa? Los protagonistas no son exprimidos, porque son buenos actores, pero no logran sacar su capacidad histriónica. Ella la se historia, me hizo maravillosa, ¿eh? Ella se me hizo maravillosa. Logra buenos momentos, pero aún así pudo haber dado mucho más. Y es una falta de dirección de actores, ¿eh? No de ella. Yo no la conocí a ella, la verdad, te soy sincero. No me acuerdo de alguna otra película que Divergente, haya Divergente hace poquito. Luego con George Clooney, una película muy buena. Es verdad, hasta ahorita estoy ubicándola. Sí, y se me hizo buena la chiquilla, es muy guapa. Es buena. Entonces vayan a verla, no exijan mucho, van a pasar un buen rato. Así ajá. que para entretener dominguera totalmente esta película. No. Bajo. Ah, ¿tú la recomiendas? No. Yo digo que es dominguera. No es dominguera. ¿Sabes qué pasa? No. A pesar de abordar el tema de cáncer, lo tocan con miedo, mi querido Gusto. No lo hacen realmente tan profundo. Y también no es en sí una película romántica en todo lo que... Pero no es dominguera. Sí vale la pena. Sí vale la pena. Verla. Pero yo no la recomiendo ampliamente. Se hace bastante hueca en muchos aspectos. Pero sé que a la gente joven le va a gustar, los fans del libro. Está pegado el libro en la primera parte, ¿no? Después se desprende de la publicación y bueno. Ven, Monse, para que Ven. Entonces los fans van a quedar contentos. Maléfica. Bueno, ya vamos con Maléfica. Debíamos la crítica. Hace 8 días comentamos nada más el estreno y rápidamente no tengo mucho tiempo. Lo único que le puedo decir es que para disfrutar la película, porque ha habido comentarios muy encontrados. Eso te iba a decir, ¿por qué, Garabito? Hay gente que sale así de wow y hay gente que sale enojada. Sí, lo que pasa es que es una película que faltó más oscuridad al personaje. Hay bastantes cosas incongruentes, como que 3 hadas que no saben ni cambiar un pañal, no saben dar de comer a un bebé. Es cosas absurdas, pero a lo que voy es esto. Si tú quieres disfrutar la película, tienes que leer de quién es la cinta. Disney. ¿Y qué hace Disney? Mensajes positivos. ¿Y qué hace Disney? Todo es bonito. Partiendo de ahí, es una extraordinaria película. ¿Por qué? Porque nos muestra una etapa de Maléfica yo bastante no la he visto. Desconocida. Angelina Jolie está increíble, definitivamente sí fue hecha para ella este personaje. Yo la vi 2 veces, la puedo ver más veces. ¿Dos veces? Porque sí, me gusta la película, insisto, partiendo de la inocencia del personaje. Partiendo de la inocencia del personaje, está muy bien desarrollado el personaje, los efectos, la historia es muy conmovedora, muy bonito todo, pero sí, yo no efectivamente puedo decir, pudo haber estado mucho mejor, pero con otra productora. Yo no puedo decir nada porque yo no la he visto, pero sí me ha tocado lo que te lo vuelvo a comentar, es de que me han dicho que está de flojera y mala, y otros que me dicen que es lo máximo. Entonces, no puedo decidir si sí o si no. Vayan a verla. Que algo me decían de que la gente está esperando como que sea la película como el libro o la película original o algo así, que no es, y que yo no entiendo nada. Por eso insisto, y lo digo por última vez, vayan a verla como Disney, que tiene su sello ya bien característico, que todo es muy bonito, es para niños y todo eso. Entonces, es la amistad entre la Bella Durmiente y Maléfica, por ejemplo. Eso jamás se los habían imaginado, ¿verdad? Pero ni modo que Disney ponga algo más oscuro. Yo al principio esperaba eso y reflexioné y dije, es muy importante destacar el punto, porque si no, si sales enojado y demás. Déjame mis palomitas. Ah, es que ya me los acabé. Sí. Oye, ahí están. Esas son las recomendaciones. Y por cierto, ahí vienen nuevos estrenos. Ya la siguiente semana. ¿Ya viste Godzilla? Por supuesto. ¿Te gustó? Hace un mes. Sí, ya. Está padre. Me faltó más la presencia de Godzilla ahí. Extrañé el personaje, pero está dominguera. Está dominguera. Esa sí está dominguera para mí. Viene Transformers, por ejemplo. La de los monos. El Planeta de los Simios. El Planeta de los Simios. Y ahí viene buena. Películas. ¿Sí viene buena? Sí, viene. Sí, ¿Y para los niños qué viene? Para los niños, la del dragón. Ah, ¿cómo sí, entrenar a tu buena. Dragón 2? Oye. Entre otras. Si usted quiere saber o platicar o preguntar, busque a Pablo Garavito. ¿En dónde te van a buscar, Garavito? @PabloGarabito en Twitter. Ahí tiene todo y les está platicando los chismes del séptimo arte, como dicen, ¿no? Es. Ahí está, Garavito, como siempre, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Sale, nosotros continuamos con más aquí en Augusto con Augusto.